Hola, hola, ¿cómo estáis? Mirad, he recibido hoy ya un montón de esquemas y patrones que había mandado imprimir. Y bueno, pues algunos son patrones que se pueden comprar por internet y se descargan. Otros son fotocopias de revistas. Otros simplemente pues los he conseguido en grupos rusos, en grupos donde comparten esquemas y demás. Y bueno, pues he ido eligiendo un poquito los que más me gustaban. Los he imprimido, la verdad, que me salen muy barato y muy económico imprimir. Yo he aprovechado que tenía que imprimirme unos temarios para las oposiciones. Me apuntaba a las oposiciones de correos. Y bueno, pues me he mandado bastantes cosas a imprimir. Y ya de paso, pues he aprovechado y he pedido que me imprimiesen los esquemas, pero aunque a veces yo trabajo con los esquemas directamente en el ordenador, pues bueno, siempre viene mucho mejor tenerlos en papel. En este caso los he mandado a imprimir en blanco y negro. En caso de que me guíe y necesite guiarme un poco por el color, pues no pasa nada. Cojo mis pinturas rotuladores, pinto el color que corresponda en el esquema, coloreo el esquema con el color correspondiente. Y ya está. Pero bueno, de momento, pues bueno, lo he imprimido simplemente en blanco y negro. Estos me vienen así. Luego lo que haré será ir ordenándolos cada uno en una fundita de plástico para ponerlos en un archivador. Y bueno, pues poco a poco espero ir trabajando todos estos esquemas que algunos ya tengo muchas ganas de empezar a prepararlos y ponerle las agujas, los hilos que correspondan y empezar ya a bordar. Mira, el primero que quiero hacer, disculpa que tengo las uñas un poco estropeadas, el esmalte, pero es que con esto de los geles y el gel hidroalcohólico no me dura un asalto el esmalte. Yo me las he arreglado y de la que me froto un poco con el gel, se va al carajo, la verdad, es un desastre todas las uñas. Pero bueno, pues como iba diciendo, el primero que voy a empezar a hacer es este, que es muy colorido, viene como con las tijeras, en el patrón original viene con las tijeras así negras y todo esto pues en tonos rojizos, muy navideños. Y bueno, pues es muy bonito y lo he visto terminado en varias fotos. Incluso hay algún vídeo por ahí que yo sé que este ya estaba circulando. Para muchas bordadoras ya lo hicieron, lo han tejido sobre lino, pero bueno, yo creo que lo voy a tejer directamente en tela Aida blanca. Y lo que estoy pensando es si dejar la frasecita y los motivos navideños o simplemente hacer las tijeras con la muñequita y demás y dejarlo como si fuese un cuadro así, y luego enmarcarlo y dejarlo como si fuese un cuadro en plan de costura y así, no tan navideño con los copitos estos. Pues esto no sé si quitárselo, ya veré. Pero bueno, ya tengo la tela preparada y sus dimensiones son de. Mira por aquí. Bueno, no os lo voy a enseñar por tema. Es que no quiero enseñarlo todo por tema de copyright. Pero bueno, son 177 por 95 puntos. Es en Aida 14 y se teje sobre Aida 14 blanca. El esquema se llama Vive la Neige, Let It Snow, y es de una diseñadora que se llama Bárbara Ana Design. Si os gusta, os puedo dejar debajo luego el link donde podéis conseguir este esquema para comprarlo. Y bueno, lo descargáis en PDF y así, si queréis, pues lo podéis hacer. Y yo creo que es un esquema muy muy bonito, muy para abordar en estas fechas. Así que yo ya tengo. Para este, que es el que voy a empezar, ya el siguiente que voy a empezar, tengo ya la tela preparada, que voy a usar esta. Aunque pone que es Aida 14, yo voy a usar esta, que la tenía ya lista, y es Aida 11, es de las dimensiones de ese cuadro, y bueno, pues lo bordaré en este. Así que ya lo único que me queda preparar para este son los hilos. Como he dicho, pues eso, viene así en. Me gusta porque viene con los simbolitos en tamaño bastante grande. Uno, viene uno, dos, tres, cuatro,
5 son 6 folios, pero 7, 8, o vienen 8 folios. Y luego al final, pues ya viene lo que es la bici. Al final viene ya los que es la gama de los colores utilizados, que no son muchos, la verdad. El tipo de. Y nada, simplemente un cruz completa y el punto lineal a 1 euro. La cruz completa a 2 y el punto lineal a 1. O sea, esto yo creo que bueno, tampoco en una semana o así lo puedo hacer perfectamente. No creo que tarde demasiado en hacer este patrón. Y bueno, lo he imprimido en. Esto es la hoja de la imprenta donde lo he imprimido, que es la copistería Low Cost. Te lo envían a domicilio 24-48 horas y es muy baratito imprimir porque te cobran a 2 céntimos en blanco y negro, a 8 céntimos a color, te regalan además la encuadernación. Entonces, pues bueno, pues para imprimir, la verdad que sin movernos de casa, les envías los PDFs o los documentos que quieras y te lo traen a casa. Y es súper, súper cómodo. Ya llevo, pues en lo que llevamos de año, como 3 pedidos hechos a esta página. Y bueno, he pedido de todo, cosas para mis estudios, para las oposiciones. He pedido también imprimir libros que me hago yo con hojas para colorear. Bueno, y la verdad que siempre, pues todo me ha llegado siempre perfecto y nunca he tenido ningún tipo de problema. Mirad, esto también es una fotocopia de la revista que ya conocéis, esta de punto de cruz, Cross Stitch Gold. Y este es un esquema de un unicornio. Un unicornio así con florecitas en el pelo, bueno, súper chulo el unicornio, es un poco así, a mí que me gusta así estos patrones tipo fantasía, pues este es el modelo. Obviamente en la revista pues ya viene a color, lo que pasa es que bueno, yo lo he imprimido en blanco y negro y luego ya trae lo que es el esquema con consejos y demás para hacerlo. Este pues bueno, no tengo tantas ganas de hacerlo, así que bueno, de momento tengo el esquema y bueno, ya lo haré. Este es una sirena, lo cogí también del grupo de las rusas, es grandecito, la verdad que no sé ni cuántos puntos tiene ni nada, y es una sirena sobre una roca. Yo tenía ganas de hacer alguna sirena, bueno, aquí se ve un poco la cara, el pelo, así tiene, este al parecer tiene un montón de punto lineal. Pero bueno, este ya lo haría. Yo creo que de momento todas las instrucciones están en ruso. Pero bueno, yo creo que de momento este no voy a hacerlo. Este es muy mono, este sí que me gusta bastante. Y es un búho tejiendo. Es un búho tejedor. Ahí está con el hilo, el bastidor. Y bueno, no tiene muchos colores, la verdad. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Es de 21 colores. Y bueno, son 63 por 88 puntos. Entonces, pues bueno, no es grande este. Este se puede bordar también bastante, bastante rapidito. Veo que también tiene bastante punto lineal. Y bueno, pues este no parece muy complicado. Y el que sí que tengo muchas ganas de hacer es este, que es de una revista, parece ser alemana. Y bueno, es una colección de cuadros de bailarinas. Y en este caso, pues yo tengo este modelo, que es una bailarina en tonos así como el original es como en tonos morados. Y es este cuadro de aquí. Este de aquí, este yo creo que lo voy a empezar después de hacer la tijera de Let It Snow. Voy a hacer la bailarina esta. Este de aquí se ve mejor. Mirad, ¿veis? Son 162 por 216 puntos y la bailarina es esta. Y bueno, veamos a ver qué más tengo aquí. Este es otro esquema de las rusas. Es una muñequita así con una especie de escarcha, con unas pajaritas volando alrededor. Y este, pues yo creo que es muy simple, porque pone que son 91 por 131 puntos, pero tiene poquitos colores. Simplemente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Simplemente tiene 9 colores este esquema. Aquí se pone donde se puede encontrar. Está esta página rusa vk.com. Aquí hay muchísimos esquemas de las rusas. Y bueno, pues este también. A mí me gustan las muñequitas. Este ya lo haré.
Como veis, pues me he imprimido unos cuantos para tenerlos ya en papel y los tengo que ordenar, aunque aquí están en blanco y negro, pero bueno, por lo menos los esquemas pues ya los tengo. Este también, igualmente, es de las rusas. Ya veis que viene aquí la ED con de dónde se puede conseguir el esquema. Es una muñequita y luego tiene como una especie de zorrito así, así tocándole la naricilla. Y bueno, pues este también parece es gracioso con el zorrito. Y bueno, pues este también es muy simple. Tiene pocos colores. Aquí está la gama de los colores que se utiliza, cada uno con su símbolo. Que igual lo que hago cuando vaya a hacerlo es pintarlo con un rotulador y así sé dónde va el simbolito. Son 62 por 124 puntos. O sea que, bueno, tampoco es que sea muy, muy grande. Y que venga en ruso, pues es indiferente, porque lo que nos importa es el esquema. Así que, bueno, este ya lo haré también. Y este me gusta un montón. Este sí que tengo ganas de hacerlo. Este se lo he descargado de aquí, de esta página, vk.com Sabbath Stitch, que me imagino que es un grupo donde lo comparten y demás. Y es este duendecito tan salado, que mira esta naricilla, la naricita me parece súper graciosa con esos ojitos y tal. Me parece muy, muy salado este duendecito. Y bueno, pues aquí en el patrón original trae el traje como con tonos azulitos, así tipo el duende que bordé en el alfiletero, pero bueno, igual lo hago en otros colores, ya veré. Es bueno, mira, vienen solo en un folio el esquema, 80 por 90, o sea que facilito, facilito de hacer. Y pocos colores también, la verdad que no trae mucha gama de colores. Pues este tampoco, me imagino que lo haré prontito también. Este es al lado y no parece que sea muy, muy complicado. Y luego lo que tengo es este abecedario. Es todo un abecedario con muñequitas así tipo parisinas, tipo vintage. Y bueno, voy a esta colección de Les Brodes Parisiens. Bueno, yo es que no sé francés, o sea que mejor ni intento leerlo. Y bueno, pues la verdad que me gusta y no sé si me haría mi nombre completo poniendo María. O igual Mary con la griega, que es como me llaman a mí mis amigas y demás. Y si no, pues simplemente una M. Pero bueno, y así ya tengo imprimido también un abecedario completo. Y bueno, pues estos son los esquemas que tengo. Espero que os hayan gustado. Como veis, ya tengo aquí un montón de esquemas para ordenar y demás. Y les pondré a cada uno su carpetita con sus hilos correspondientes y todo eso. Pero bueno, espero que os haya gustado los esquemas que he elegido. A mí la verdad que los que más me gustan son, pues bueno, este duendecito me gusta un montón. También me gusta mucho el de la bailarina. La bailarina también me gusta un montón este. Y bueno, y luego hago el buhito este bordando. Yo creo que también lo haré pronto. Y bueno, el primero que voy a hacer, sin duda, es el de Let It Snow, de las tijeras. Y bueno, ese será el primero que haga. Espero que os gusten. Que bueno, ya sabéis, si queréis conseguir estos patrones, pues algunos se descargan en internet, otros son de revistas. Y pero bueno, si no, en los grupos estos de las rusas, pues ahí tenéis un montón para poder descargaros. Saluditos, os veo en el próximo vídeo. Chao, chao.